Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un tutorial de productos de cuidado de la piel. Este video lo estoy haciendo en colaboración con Sephora y ellos fueron los que trajeron esta marca increíble que se llama Dr. Yart, que tal vez algunos ya ubiquen por esta mascarilla de bebé, que está muy chistosa. Dr. Yart ahorita se está vendiendo exclusivamente en Sephora y es una marca coreana. Para diferencia de otros videos que he hecho con marcas coreanas, este es un poquito más premium. Es un poquito más fancy, es un poquito más cara, es un poquito más como elevada. Y eso está padre porque también creo que es bueno probar de diferentes rangos de precios cosas para ver si te gustan más que otras. Y eso es justo lo que vamos a hacer en este video. Vamos a hacer una rutina de cuidado de la piel. Si este es el primer video al que llegas de mí, asegúrate de darle click tap, lo que quieras, al botoncito de suscribirse para que podamos empezar felices. Tengo 5 productos de esta marca y vamos a usar 4 y ahorita les cuento qué va a pasar con el quinto porque eso lo van a decidir ustedes. Pero el primero que les quiero enseñar es una cosa en serio milagrosa. Esta botellita de aquí que se llama DermaClear Micro Water. Me encanta, además la presentación es como súper súper sencillita. Y lo que me encanta de este productito es muy multiusos. Si han visto mis videos donde hablo de cosas coreanas, sabrán que la rutina coreana de la piel es muy larga, son muchos muchos pasos. Y este está padre porque te ahorra varios. Lo que haces es que pones un poquito de esto en un algodón, te lo pasas por la cara y ahí estás limpiando. Al mismo tiempo estás tonificando y al mismo tiempo estás ayudando a tu piel a que regrese a su tono natural. Eso está increíble. Usas súper poquito producto y tienes un gran resultado. El segundo producto del que les voy a hablar también es este suero, que es como lo que sigue después de limpiar y poner el tonificador en uno mismo que tenemos en el paso anterior. Este suero es de la línea Cicaper y se llama Tiger Grass Repair Serum. Tiene centella asiática. La centella asiática es súper súper buena para ayudarte con líneas de expresión, cicatrices, barritos, cosas como que no deberían estar en la cara. Y además ayuda a reducir enrojecimientos en la piel. Yo siempre uso suero, es de las cosas que uso todos los días, que ya nunca olvido. Y este lo he estado usando por más o menos 2 semanas y creo que está bastante bueno. El tercer producto va a ser este tratamiento corrector de color, que también es de la línea de Cicaper y se llama Tiger Grass Color Correcting Treatment. Y este está muy padre porque te ayuda a restaurar ese tono que debería tener tu piel, que ha sido como afectado por el sol, por la contaminación, por marquitas, por acné, por muchas, muchas cosas. Se supone que neutraliza el enrojecimiento y además protege tu piel porque tiene factor de protección solar SPF 30. Eso está bueno. Además, Dr. Yart tiene un Beauty Balm. Esto no es tal cual una BB Cream, porque es más como un bálsamo. Este se llama BB Disapore y lo que ayuda a hacer, además de emparejarte el tono de la piel, tiene un poquitito de color. Eso está bueno como para darte una cobertura ligera. Y está bueno que también se supone que reduce qué tan visibles son tus poros y te da como este efecto como de blur en la cara. Así que vamos a ver qué tal funciona. Esos son los 4 productos que vamos a utilizar en este tutorial, pero les dije que había un quinto. Y ese quinto es esta mascarilla que les había enseñado al principio y es la Rubber Mask Hydration Lover. Y la cosa con estas mascarillas es que además de verse padres, se supone que son muy buenas. Yo no la voy a probar en esta rutina, pero si ustedes quieren que la pruebe, díganmelo en un comentario para que la pruebe en Instagram. Pónganme en un comentario cuando comenten algo al respecto, si quieren verme probando esta mascarilla de bebé. Y ahora sí, con eso dicho, vamos a empezar esta rutina y pues yo los veo en un momento. Y bueno, ya me quité el cabello de la cara para que empecemos con la DermaClear Micro Water en un algodón. La verdad no es usar mucho producto y eso me gusta porque siento que te dura mucho. No sé ustedes, pero a mí me gusta que los productos duren mucho. Y con esto vamos a empezarnos a limpiar la cara. Me gusta que se siente como fresquito, huele como a algo herbal. Y sí se empieza a sentir como la piel no solo se limpia, pero también se pone como más tensa, que esa es la parte del toner que tiene. Tampoco vamos a irnos muy intensos porque yo ya me limpié la cara una vez, esta es la segunda. Vamos a esperar a que se seque un poquito para que pueda hacer como este efecto de tonificar. La verdad me gusta mucho cómo se te ve. No sé, se ve limpia, siento, se ve limpia y si tocas la piel se siente firme, eso está padre. El siguiente producto que vamos a utilizar es el suero. Es un gotero, pero cuando lo abres se va subiendo esta tapita y eso significa que ya agarró producto. Es magia. Cuando le aprietas la tapita, lo suelta. No sé ustedes, pero yo siento que todo mundo debería cuidarse la piel, porque una cremita no es suficiente. Conforme vas creciendo, pues vas agradeciendo que te cuidas más, porque de repente ves a tus amigos y dices, uy, ¿qué les pasó? A mí no me ha pasado eso. Vamos a poner 3 gotitas. 3 gotitas es suficiente de suero siempre. Si se ponen más, no les va a hacer más efecto y nada más se van a estar gastando el producto. Lo pones en las palmas de tus manos y te lo vas pasando por la cara y por el cuello. Entonces aquí es hacia atrás
En la frente es así. En el cuello es hacia atrás también, como para estirar muy bien tu piel. Este suero está muy cool también porque se seca rapidísimo y eso se me hace bien importante porque a veces sientes que no tienes tiempo para hacer todos estos pasos, pero si se secan en 10 segundos, claro que tienes tiempo. El siguiente producto es el tratamiento de corrección de color. Trae una espatulita aquí. Dice como que se aplique después de utilizar el toner y el suero. Me gusta también que usas súper, súper, súper poquito. Este tiene también un poco de magia porque es verde, pero cuando te lo pones cambia después de un ratito a beige. Vamos a usar un poquitito en las áreas donde yo tengo como más rojito, que es aquí en la frente. Y vamos a ponerlo como aquí y en la nariz y aquí también, que es donde tengo como mis marquitas de acné y cosas. Y ya, y de hecho creo que me puse demasiado y todavía tengo aquí en la espátula. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo como en movimientos circulares. Pueden ir viendo cómo queda verde. Ahorita se va a desaparecer, eso es mágico. Lo poquito que me puse rinde muchísimo. Está muy cool. Ya en algunos lados está desapareciendo. Pasamos como de la parte del toner, que era más rígida la piel, a una más suavecita. Y está padre. Vamos a finalizar con el BB Disapor. Viene en esta presentación que también se me hace bastante grande. Vamos a ponernos un poquito con las yemas de los dedos. Y después vamos a ir como, si necesito más, me voy poniendo más. Pero no quiero cometer el mismo error que con la parte anterior, que me puse demasiado. Juntitos en las zonas que cubro. Es una consistencia ultra ligerita, o sea, ni se siente. Entonces, si no tuviera un espejo aquí que ustedes no pueden ver, tal vez no me daría cuenta si me lo estoy poniendo o no. Yo creo que vamos a usar 3 puntitos. Igual que con el suero, creo que es una buena cantidad. Me puse 2 puntitos más aquí y con esto vamos a terminar como las áreas donde no había podido poner mucho producto porque ya se me había acabado, que es como también aquí, cerca de la mandíbula y cerca del cuellito también. Siempre lo que sobra se lo pueden pasar al cuello y eso está bueno. Me gustan los productos que te puedes aplicar con las manos porque son fáciles de usar. Ya que está todo muy bien, vamos a dejar como pasar un minutito más para que se seque bien, que de todas formas siento que ya se secó, pero nunca está de más como dejar pasar un minutito extra, ¿no? Ahora sí pasó tiempo, me quité la gorra, me traté de reacomodar el cabello lo mejor que pude. Vamos a hacer como conclusiones de estos productos. Dr. Yart ha sido una sorpresa muy agradable porque yo estaba acostumbrado a cosmética coreana como un poquito más básica, un poco más de bajo costo, y esto, como les dije al principio, es un poquito más premium. Creo que mi producto favorito de aquí fue la Micro Water. Se me hace súper útil, siento que la puedes usar para un chorro de cosas, y no les dije también, pero es desmaquillante por si a ustedes les interesa eso, porque pues yo no, pero ajá, o sea, si hay niñas viendo este video que también quieran saber como si desmaquilla, sí desmaquilla. Y esa se me hace muy cool. Siento que las presentaciones en general de todos son grandes y van a rendir mucho tiempo. Eso me fascina porque me gusta que mis productos buenos duren. El suero es un buen suero, pero la verdad creo que es como cualquier otro. No le encuentro algo extra especial. Sin embargo, me gusta usar cosas de la misma línea para potencializar los efectos. El Color Correcting Treatment es también otro de los productos que se me hicieron súper padres. Me encanta este efecto de eres verde y luego eres perfecto. Creo que es una de las cosas que voy a estar usando también. No todos los días, pero sí bastante seguido, porque creo que te mejora mucho el aspecto de la piel. El BB Disapor me gustó muchísimo. Creo que te da un acabado que se ve natural. Creo que está muy fácil de usar. 3 gotitas rinden para toda la cara y una parte del cuello. Eso está muy, muy bueno. Y ese sí lo voy a estar usando, creo que diario. O sea, va a ser como lo que me ponga antes de salir a la calle y a conquistar el mundo. Todos estos productos los pueden encontrar en Sephora, incluyendo más cosas. Hay muchas más cosas de Dr. Yart, más mascarillas. No se olviden, por cierto, de comentar si quieren que me pruebe o no la mascarilla de bebé en Instagram. Quiero saber, quiero que me digan. Pero sí, lo pueden encontrar en Sephora, ya está todo a la venta. Está muy, muy padre, de verdad. Creo que deberían considerarlo, por lo menos ir y pedir una muestrita o algo así para ver si les gusta cómo les deja la piel. Creo que va a ser una de mis nuevas marcas de cuidado de la piel favoritas. Pues muy bien, amigos, con eso vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Si fue así, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, todo el tiempo estoy posteando cosas, historias, fotos. Los links están en la cajita de descripción para que los chequen. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.